Hey, ¿qué tal, cracks? Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y dejes tu buen like. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Argelia. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que la selección mexicana vencerá a Argelia. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de la selección mexicana. Y bueno, amigo, ya lo sabes, suscríbete, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál crees que sea el marcador de este partido y también comenta desde dónde apoyas a la selección mexicana. Y bueno, amigos, este martes 13 de octubre la selección de México se enfrenta a Argelia en su gira por los Países Bajos. Amigos, este partido se llevará a cabo en el estadio Carl Jan Stadion de La Haya y se podrá ver a partir de las 2 p.m. hora de México y a partir de las 12 del día hora de Estados Unidos. Y bueno, amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega la selección mexicana previo a este gran partido. Y bueno, amigos, la selección de México llega bastante motivado para este encuentro después de vencer por la mínima diferencia a los Países Bajos con un gol de la estrella del Wolves, Raúl Jiménez. Y es por ello, amigos, que la selección mexicana tratará de vencer a Argelia en este partido amistoso para llegar con todo a las eliminatorias de la Liga de CONCACAF. Por su parte, la selección de Argelia viene de sumar una victoria. Lo hizo ante su rival, lo hizo ante su similar de Nigeria. Y bueno, ante México tratará de mostrar todo su nivel posible y de ser posible sacarle la victoria. Y bueno, amigos, el partido entre México y Argelia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 5 o Azteca 7 a partir de las 2 p.m. hora de México y a partir de las 12 del día hora de California. Y bueno, amigos, esta será la alineación por la que optará Gerardo el Tata Martino para este partido. Amigos, mantendrá la base del equipo que venció a los Países Bajos, solamente habrán unas 4 variantes. Y es que en la portería tendremos a Talavera, en la defensa a Jorge Sánchez, seguido de Néstor Araujo, Héctor Moreno como capitán, Jesús Gallardo, Luis Romo y en el medio campo tendremos a Dos Santos, a Héctor Herrera y en la delantera posiblemente veamos a Pizarro, Tecatito o Raúl Jiménez. Y si así lo decide el Tata Martino, veremos a Alan Pulido. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.